Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla David Orantes, su reportero desde Texas, corresponsal de Mundo Hispánico en Texas. Tengo una noticia más o menos con base a un resumen que hacer. Esta es la preparatoria Uvalde High School, el John Harrell Auditorium de la preparatoria, de la única preparatoria que tiene Uvalde. Esta ciudad en donde se vivió una masacre el día de ayer, en donde este chico de 18 años, Samuel Ramos, mató a 19 niños y dos adultos e hirió de un balazo en la cara a su abuela. Hace unos momentos, media hora, cuando mucho, terminó una complicadísima conferencia de prensa del gobernador de Texas, Greg Abbott, con una serie de cuestionamientos que lo llevaron a determinar, según la información que tiene por parte de sus equipos de policiales, que el motivo de la masacre, no se sabe el móvil, pero la raíz de la masacre de que perpetró Samuel Ramos, quien era estudiante de esta escuela y renunció a la escuela por el acoso que vivía, era la salud mental. Esto ha generado mucha discusión en las redes sociales porque muchas personas en Texas consideran que la raíz del problema de las matanzas de estudiantes que hubo en los Estados Unidos. En el 2018 tuvimos otra, como les comentaba en otro Facebook Live, en Santa Fe, Texas, al sureste de Houston, que también cubrimos para Mundo Hispánico, el equipo que trabajábamos en ese entonces. Es la segunda en 3 años, 2018, 19, 20, 21, 22, 4 años. Y en aquella murieron 9, 11 chamacos y en esta murieron 19. Él no quiso explicar o detallar o especificar que el problema de las matanzas fueran las armas automáticas. El gobernador Abbott dijo que cuando vino aquí a Uvalde y le dijo al alcalde de la ciudad y al juez del condado de Uvalde que cuál era el problema que estaba pasando aquí, qué había pasado, dijo, tenemos un gran problema de salud mental entre la comunidad hispana. Entonces, Greg Abbott, en su conferencia de prensa, dijo que lo que van a hacer es una serie de ayudas a niveles estatales, municipales y de la ciudad para que se subsanen los problemas de salud mental que enfrentan los jóvenes y las comunidades aquí en Uvalde. Perdón. Él fue cuestionado si las armas eran el problema. Y él específicamente puso un ejemplo, dijo que las ciudades de Chicago, Nueva York y algunas de California tienen reglas estrictas en contra de las armas y las matanzas siguen pasando allá. Él dijo, entonces las armas no son el problema. Se le cuestionó si esto en realidad no era una retórica que tenía que ver con su partido y dijo que no, que esto era una cuestión de muy pensada, muy analizada. Este es el auditorio, y que esto era un problema de la salud mental de las personas. En un momento, cuando él abre el discurso para que las personas puedan hacer preguntas, los periodistas pudiéramos hacer preguntas, el candidato del Partido Demócrata, Beto O'Rourke, que es un fiel defensor de las libertades de las personas para que luchen en contra de la posesión de armas, se levanta en el auditorio y lo increpa de manera, no voy a decir violenta, pero sí exigente, diciéndole que en realidad el problema era que los republicanos permiten que las personas tengan armas, tienen acceso a las armas desde muy jóvenes y esto provoca estas masacres. El vicegobernador Dan Patrick también estaba en la conferencia de prensa y dijo que no era momento para partidismos, que no era momento para llevar agua a su molino, básicamente, y que todo el mundo tenía que corresponder en este momento como una unión al dolor de las personas que habían perdido a seres queridos aquí en la pequeña comunidad de Uvalde. Luego hubo una serie de elementos muy interesantes en la narrativa del crimen que perpetró Samuel Ramos, que no conocíamos y que nos fueron revelados. Como ustedes saben, Uvalde está a 52 millas de la frontera con México, Ciudad Acuña, del Río, y hay una gran presencia de la Border Patrol. Nos explicaban ayer de la patrulla fronteriza, nos explicaba el gobernador Greg Abbott, que la primera persona que respondió para confrontar y someter a balazos al muchacho
fue un agente de la patrulla fronteriza que no van a revelar el nombre y quien está herido. El área está llena de agentes de la patrulla fronteriza y hay una patrulla de la patrulla fronteriza, por acá hay otras más, ahí están custodiando el área. Y el gobernador incluso dijo que muchos agentes de la patrulla fronteriza han escogido Uvalde para vivir. En total estaba el jefe del sector del río Texas, de la patrulla fronteriza del río Texas, que dijo que 80 agentes, 80 que estaban en entrenamiento o que estaban fuera de servicio o que estaban cubriendo sus funciones, atendieron el reporte del tiroteo. Muchas veces los hispanos tendemos a explicar o pensar que los agentes de la patrulla fronteriza, pues para muchos de la comunidad inmigrante son personas que de un uniforme complicado de ver, es lo que quiero decir para no editorializar, pero parece ser que uno de estas personas, uno de estos agentes fue el que evitó que la masacre continuara. Luego, el muchacho, de acuerdo con la investigación que ofreció el gobernador Greg Abbott, el muchacho Samuel Ramos primero le disparó a su abuela, pues estuvo poniendo en las redes sociales que le iba a disparar y luego le dijo que iba a cometer una masacre en la escuela. Algunas pasaron unos 45 minutos, no hubo una persecución, sin embargo sí hubo una investigación detrás de dónde estaba el muchacho. Algunas autoridades pensaron que iba a cometer el delito aquí, pero en realidad todo empezó en la escuela primaria donde de manera paradójica trabajó su abuela. Nosotros pudimos obtener una información muy temprano en la mañana, casi en exclusiva para Mundo Hispánico, David Orantes, que este chico Samuel Ramos compró las dos armas, los dos AR-15, el 17 de mayo y el 20 de mayo, y el 18 de mayo compró 347 balas, ¿no? O sea, en cargadores de diferentes denominaciones para el calibre AR-15. Entonces, el gobernador Abbott incluso dijo que las armas no eran el problema de las masacres que ocurrían en Estados Unidos, que durante 60 años en Texas, muchos jóvenes han tenido acceso a las armas semiautomáticas, y no ha habido masacres. Sin embargo, muchos periodistas lo cuestionaron y lo cuestionamos sobre si no hubiera acceso a las armas semiautomáticas, tal vez no tendrían esa capacidad. Pero el gobernador se mantuvo en su posición, diciendo que todo esto es una cuestión del problema de salud mental y que van a atacar, valga la redundancia, los problemas de salud mental en las comunidades en Uvalde y van a poner registros de atención. Hubo una frase muy interesante, dijo que no hay hospitales de salud mental en el área de Uvalde, dijo que no hay médicos especializados para tratar los suficientes médicos especializados en el área para tratar de problemas de salud mental y que todo esto lo está padeciendo esta comunidad. Esto podría dar para otra historia, ¿no? Hablar con la población y si de verdad sienten que efectivamente hay un problema de salud mental. Los hispanos, por lo general, no somos muy afectos a atendernos nuestros problemas emocionales o psíquicos o de salud mental. Y muchas por nuestra cultura, por el del miedo, el qué dirán, prejuicios, yo no estoy loco porque voy a ir al psicólogo. Sin embargo, el gobernador insistió que esa fue la raíz del problema de este muchacho, Samuel Ramos, hispano, quien compró las armas de manera legal, quien vivía con su abuela y le disparó en la cara. La abuela también tuvo oportunidad de llamar al número de emergencia y avisar a las autoridades de lo que estaba pasando. Y luego se sucedió toda esta cadena. Este muchacho era estudiante de esta universidad, de esta preparatoria. Aquí vienen personas hispanas que están relacionadas con la escuela, miembros de la comunidad de Uvalde, que presenciaron la conferencia de prensa y que ha sido uno de los episodios más dolorosos en la historia de Texas, junto con la masacre del Paso y la masacre de Santa Fe. Una serie de incidentes que de manera paradójica se repiten constantemente y que, bueno, pues de acuerdo con el gobernador Greg Abbott, son problemas de salud mental, no son problemas de armas. Esto es un debate porque, además, el viernes el gobernador Greg Abbott va a estar en la conferencia de la Asociación Nacional del Rifle, el